20 de diciembre de 1973. Muere asesinado Luis Carrero Blanco, el primer presidente de gobierno con Franco. Carrero, un marinero en tierra, fallece dejando abierta la puerta del declive de un régimen y una época. Carrero fue la eminencia gris del régimen de Franco porque sus características eran parecidas a Franco. Eran personas, digamos, mediocres. Era la imagen de un nacional católico hasta las cachas. Un hombre que hubiera podido vivir en el siglo XVI. ¡Viva España! Carrero encuentra en Franco la encarnación de sus ideales y Franco encuentra en Carrero al hombre que le lleva el manto y le para los golpes. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Representaba en sus actitudes y en sus escritos la filosofía del 18 de julio, el aplastamiento de los rojos, de los masones. Mi padre dijo que nunca pediría un puesto, que donde Dios le pusiera, allí cumpliría con su deber. Cuando estábamos enterrando a mi padre, Majestad del Rey, entonces príncipe, me dijo, pero ¿cómo no voy a estar con vosotros si yo estoy en España gracias a vuestro padre? Franco sin Carrero es como Carrero sin Franco. Los dos se necesitaron. ¿Quién fue Carrero? ¿Cómo se ganó la confianza del dictador? ¿Qué significó? ¿Qué herencia dejó el consejero fiel de Franco? Cada 20 de diciembre, un grupo de falangistas se reúne en torno al único monumento erigido en memoria de Carrero Blanco. Recuerdan el día de su muerte y se atribuyen su imagen.